Yo te entiendo, no te creas. No te creas que yo te entiendo. Te entiendo porque yo pasé esa edad hace no mucho tiempo, ¿ok? Tienes 47 años y se te acabó todo, loco. La juventud dura hasta los 47 años, en el hombre y en la mujer, cosa curiosa. En el caso de la mujer es más crudo, ¿ok? Más duro, más difícil de absorber, de tragar. Hay un fenómeno ahí que acontece que hace que la mujer la padezca más, ¿ok? Pero chiquilín hasta los 47. El día que cumples 48 años, adiós. Adiós a la juventud, se acaba todo. A unos más que a otros, quizás. Pero en líneas generales, los 47 años marcan el final de tus años dorados. Se acabó todo. No importa. No importa que te compres los jeans más locos, las camisetas apretaditas. No importa que estés totalmente fit, in shape, que tengas un buen físico. No importa. Varones y mujeres, ojo, ¿eh? No importa, se te acabó todo. El día que cumples 48, el rostro empieza a cambiar. El rostro empieza a cambiar, pero no solamente a cambiar, sino que aparece una sombra de señor, de señora. Ya se acaba la chiquitolandia, se acaba completamente. Y mucha gente no lo entiende y piensa que todavía pueden ser chiquilines y que todavía tienes tiempo y es no, loco, se te acabó todo. En el caso de las mujeres más complicado, ¿ok? No importa, tú me estarás diciendo, no, loco, yo tengo una estamina, yo resisto, ¿okay? Sí, loco, claro que sí. No va por ahí. Yo traté esos casos el año fue el 99, 2000, 2001, 2000 o 2001. Traté pacientes con problemas de estamina. No tiene mucho que ver la edad, loco, te lo puedo asegurar. Habían muchachos de 30 y pico años que ya no había forma, ¿ok? Así que no tiene mucho que ver ese tema. Sí, se disminuye un poquito, ojo, ¿eh? Sí. Sobre todo el deseo. El deseo, lo que es más crudo es el deseo. Empieza a desaparecer un poquito, uno se empieza a tirar un poquito más para los hobbies y cosas por el estilo, para el trabajo, para la familia. Pero se acaba, loco, se acaba la juventud. La juventud se acaba un buen día. El día que cumpliste 48, adiós. No hay más juventud, men, no hay más juventud. Se acabó. Y tú me estás diciendo, pero yo tengo 53, 54, 54. Y me siento un flaco de 32, 33 años. Está bien que te la creas. Está bien. Todo el mundo tiene derecho a creérsela. ¿Ok? Y está todo bien. Ningún problema. Pero eres viejo. Eres viejo. Eres viejo. Eres un señor. ¿Ok? Se te acabó. Ojo que... Yo me dirijo más que todo a los varones en este caso. El caso de las mujeres es más duro, es más crudo, ¿ok? En la mujer acontece un fenómeno llamado menopausia, ¿ok? Vamos a hablar de la menopausia, la normal, ¿ok? La normal, no la menopausia loca, no una premenopausia. Me refiero a eso. Normal, que pegue la vuelta de los 48, 49, 50, 51 años, 52. Ojo, hay menopausias muy crudas que acontecen a los 30 y pico años, ¿eh? Pero no me refiero a eso. Tampoco me refiero a la menopausia que empieza, que despega a los 41, 42 años en una mujer y que la termina liquidando. No me refiero a esa menopausia. Me refiero a la menopausia normal, la normal, ¿ok? 29, 50, 51 años, 52 años. Están las que eventualmente
les da la menopausia a los 55, 56 y hasta 57 años. Pero esos son casos un poquito aislados, ojo, ¿eh? La normal, 49, 50, 51, 52 años. La mujer queda liquidada, completamente liquidada. No queda nada ahí, no queda nada. El deseo sexual desaparece completamente. Olvidémonos de todos los síntomas y que las acoloraciones y que la sequedad. No. Olvidémonos de todo eso. Nada de eso importa. El deseo sexual, la libido, no es que disminuye, desaparece completamente en la mujer, lo que no sucede en el varón. La mujer es un 747 que se viene abajo. ¡Pum! Ahí. Todos muertos, no hay sobrevivientes. Es así de simple. Así es la menopausia de dura en la mujer. Este video no es trabajo. Se te acabó todo. Cumpliste 48, adiós. Se te acabó todo en términos de juventud. Que tú me digas, yo me siento de 27, me siento de 28, está bien, yo también. No me sirve de nada. Lo mejor es asumir tu edad y disfrutar tu edad. ¿Cuántas veces ve? Los negocios uno ve mucho, sobre todo en las ventas. Viejos de 59, 60, 61 años, una chica de 28, 29, 30 años, y uno dice, ay, la que le espera a este, cuando tu noviecita, tu esposa, esté mirando a los flacos más jovencitos. De ahí te quiero ver cómo te comen los codos. No vale la pena. Cada vez que lo veo hasta me parece desagradable. Miren lo que digo, me parece sumamente desagradable. De mal gusto. Tiene que haber cierta armonía, tiene que haber cierto balance. Pero bueno, cada loco con su tema. Este es mi tema y esta es mi locura. Yo tengo todo el derecho a decir mis locuras. Y mi locura es que a los 47 años se termina la juventud. Tanto para el hombre como para la mujer. Cosa curiosa, para los dos. En el hombre más tiene que ver con una factura en el fenotipo, en el biotipo. Hay un cambio. El rostro se empaña, el rostro se llena de un sesgo. Como que estuviera, ya se empieza, no me refiero a las arrugas, pero hay un sello que cambia de una forma muy dinámica. No es lo mismo tener 47 que tener 48. Ni siquiera ya te quedan bien las zapatillas cool y cosas del estilo. Y ya te veo en un skateboard y yo digo... Yo tengo un skateboard, pero me siento mal, yo ya pasé los 50, me siento mal a veces, lo disfruto, sí, pero ya no eres un chiquilín, ojo, ¿eh? ya no, y hay que asumirlo, pero muchos no lo asumen, y está bien, tienes todo el derecho a disfrutar, es tu vida, algún día tendrás que rendir cuentas al de arriba, yo también, todos, eso es lo que te quería decir, eso es lo que te quería comentar, se te acaba todo, loco, se acaba todo, aparece un sello diferente en el rostro, e incluso en la mujer, por más guita que tengas, por más Prada que cargue a la mujer, ¿no? Es que no hay Prada que te salga, no hay J-Lo que te salga, porque J-Lo es una cosa espectacular, hasta que le pegue la menopausa, espérate que le pegue la menopausa. Yo soy Miguel, me voy retirando, tengo una reunión de la compañía, me voy retirando y tengo que llegar a tiempo, porque es obligatorio asistir. Así que bueno, los dejo. Estoy acá en South Miami. Esto creo que es Kendall, sí, Kendall, South Miami. Los dejo. Adiós, chao. Yo soy Miguel. Para mí, Oscar. Adiós, chao.